Sobrino, fiscal general de Azul. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar con Silvia Llanos y con Claudia Casco, porque se están organizando en realidad encuentros por un feminismo popular. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Gracias, Claudia. Un gusto saludarlas. Buen día. Bueno, cuéntenos de qué se trata, cuéntenos desde el inicio y después vamos a entrar en cada uno de los distintos encuentros. Bueno, los encuentros de formación por un feminismo popular, que vos dijiste que comienzan el próximo sábado 4 de agosto, 15:30, en Paz 965, en el local de Unidad Ciudadana, vienen a plasmar todo un trabajo de muchos años que venimos haciendo un grupo de mujeres. Primero fue un poco más pequeño, luego se fue complementando con muchas otras organizaciones, conjunto de mujeres interesadas en la misma temática, que es el género, las violencias, el feminismo y las distintas formas de luchar por un feminismo moderno y que ha venido para quedarse. Empezamos, bueno, hace muchos años, por un lado, primero formándonos, por supuesto, en escuelas populares, luego de ser promulgada la ley 26.485, y formándonos mucho, como te decía, en escuelas populares de género que daba la universidad, en congresos, en encuentros, en leer mucho, buscar mucha bibliografía de países que están más adelantados que nosotros, que sufren las mismas violencias, en experiencias de todos esos tipos, y bueno, y viendo la necesidad también, en principio local, también un poco corridas por la demanda de las falencias del Estado local, en acompañamientos de mujeres, muchas, que hemos hecho, que nos veíamos siempre llamadas y con la necesidad de nuestra experiencia estar por detrás de esas demandas, y también luego, la verdad, que decidimos este año, lo veníamos como teniendo en cuenta, pero tomándolo como una responsabilidad de hacerlo no solo ya entre mujeres, sino con un colectivo más amplio, en géneros. Correcto. Para poder compartirlo y para poder difundirlo con otros géneros. Sí, porque en definitiva somos todos los que tenemos que aprender cosas. Que tenemos todavía, que ir juntos, ¿no? Deconstruyendo esas prácticas patriarcales que arrastramos todos, hombres. Correcto. Y mujeres. Sí, sí. Y todos los demás géneros de la sociedad moderna. Correcto. Entonces, bueno, este año, dado también este contexto de, la verdad, de un gobierno neoliberal que viene, por ejemplo, tengo aquí enfrente lo de la línea 144, desmantelando un montón de espacios de acompañamiento que habíamos logrado tener. ¿Hoy por hoy no funciona? Porque se sigue difundiendo como que sí. Como que ¿Cuál sí. es la realidad que ustedes perciben? Bien, hubo despidos, se presentó un proyecto de resolución pidiendo informe. Perdón, y quiero recordarle a los que no saben que la línea 144 es para hacer denuncias por violencia de género. Exactamente, aquí tenemos. Esa es la función de la línea 144. Claro, correcto. Exactamente, que funcionaba en provincia y bueno, tuvo un número de despidos y no funcionaba. Uno llamaba y no atendía. Inclusive estuvo de paro también por la misma causa de los despidos de compañeros. En este momento, puntualmente, no, en el día de hoy, no sé, la verdad que no intenté llamar, pero venía teniendo muchas dificultades. Sí. Habría que ver qué está pasando hoy. Se comentaba, yo hace unos días atrás había escuchado unos casos en el Gran Buenos Aires que hacían denuncia de que se había implementado como una aplicación a los celulares. Justamente era una zona de Moreno, en un barrio periférico donde había muchos casos de violencia de género y comentaban que el 144 no estaba funcionando y que, bueno, lo que pasaba que en ese lugar no llegaba el internet a todos esos barrios. Y entonces las mujeres, que era un espacio de movimiento social, le decía, ¿cómo? Si no tenés wifi o la que no tiene paquete de datos, ¿cómo va a ser la denuncia a través de una aplicación? Exactamente. Como que era complicado en esa zona y que, bueno, y te decían que llamaban y no estaban bueno, atendiendo. Bueno, perdón, suele ocurrir en muchos lugares de Tandil donde no llega la señal o de celular o de datos de internet. Exacto, digamos. Exactamente. Acá suele ocurrir también. Hoy tenemos un sistema de alerta que depende de la señal de celular. Bueno, por eso. Claro. Es una realidad y hay lugares a donde la señal no llega. Tandil, ¿no? Es muy problemático con el tema de internet. Ayer hubo una charla justamente de la gente de ENACOM que dice están faltando antenas en Tandil
para poder tener cobertura. Mire, están teniendo botones antipánico, sí. Mujeres a las cuales la justicia les ha otorgado botones antipánico, medida, en sí. lugares donde no hay señal de celular, es decir, van a activar el botón y nadie las va a escuchar. O sea que no van a estar protegidas. Exacto, en a ver, eso se habló por estas horas en Tandil. Claro. Digamos, falta de señal, justamente por falta de antenas. Hay una legislación en Tandil que impide la colocación de determinadas antenas. Pero bueno, sale a colación a sí, partir bueno, de esto que ustedes es un tema importante, por sí, supuesto. A tener en cuenta. Pero cuéntenos bueno. ustedes estos encuentros que son cuatro, ¿verdad? Sí, no, en realidad cinco. Que empiezan arrancan. Este sábado. Este sábado van a ser todos los primeros sábados de cada mes, el sábado 4 de agosto, el de septiembre, el de octubre, el de noviembre y el de diciembre. Bien. En este vamos a tratar el tema introductorio, que son los conceptos básicos de feminismo, de género y de patriarcado. Uh-huh. En el segundo encuentro, que es el del mes de septiembre, trataríamos salud e interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. En el tercer encuentro, género y trabajo. En el cuarto encuentro, que es el del mes de noviembre, serían nuevas masculinidades. Uh-huh. Que ese encuentro no lo vamos a dar las mujeres, sino que lo van a dar los varones. Ah, qué bueno. Bien. Bueno, porque es interesante que el varón se empiece a apropiar de las nuevas masculinidades que hay. Digo, es una manera de deconstruir un montón de situaciones y bueno, y generar la vivencia de cada uno. Y en el quinto encuentro, que es organizar para transformar. Bien. Los encuentros en sí están hechos para la comunidad en general, para hombres, mujeres, como decía Silvia, y para toda la diversidad, ¿no? Y no es que hay un grupo de compañeras que son las más formadas que van a dar tipo, digamos, como una, decir, clase, una ¿no? clase, no es de maestra no cibuela, va a ser una clase. No, eso son, vamos con técnicas que vamos a hacer en talleres, donde lo que intentamos hacer es un intercambio ida y vuelta, bien. ¿No? De construir mitos. Bien. Y bueno, y hay que inscribirse, hay que anotarse previamente, ¿cómo es? Sí, está la posibilidad en Facebook, está el evento, el flyer, en todos los lugares donde aparece el flyer del evento. Hay un link para anotarse. Bien. Se llama de la misma manera, Encuentros de Formación por un feminismo popular. Bien. Encuentros en Facebook, de la misma bien. Manera, Encuentros de Formación por un feminismo popular. Y si no, bueno, lo que estamos difundiendo por WhatsApp, en lo posible, previamente se puede hacer una preinscripción. Bien. Porque también va a haber un espacio de cuidado para niños y niñas. O sea, los por que si tienen esa dificultad. Por ahí la mamá que quiere ir y no mamá sabe dejar o papá el nene, que quiere puede. Ir, mamá exacto. o papá que quiere bien. Ir, va a tener esa posibilidad. Sí. La preinscripción es para esas particularidades. Perfecto. Si no, pueden ir el sábado 15:30 y ahí vamos a estar registrando a cada persona y. Buenísimo. Y ya va a quedar para avisarle el próximo encuentro, que va a ser siempre los primeros sábados de cada mes. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, qué lindo detalle ese sí. del tema de los chicos, porque a veces sí. está bueno. Sí, sí, porque las mamás que tienen chicos, muchas cosas no pueden participar, porque la verdad es que uno dice, ¿dónde dejo a los chicos? Sí, sí, y que sí. también que es importante que vengan las parejas juntas, digo. No, te iba a decir, si mamá, se mamá queda y papá con viene. Papá o se queda con exacto. mamá. Bueno, acá pueden ir los dos se y la posibilidad. Exactamente. Está muy bueno. Previmos, recordamos entonces, el primer encuentro, lugar y horario. Sábado 4 de agosto, 15:30, en el local de Unidad Ciudadana, Paz 965, así que buenísimo. Los esperamos. Abierto a todas y todos. A todos. Quienes quieran participar y compartir. Silvia, Claudia, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes por el espacio. Al contrario. Los invitamos. Una buena propuesta entonces para los que quieran participar a partir de este sábado.